Nosotros presentamos un pedido de informe sobre una situación que nos preocupa, que es el canal aliviador que se está haciendo vinculado al arroyo Pinazo. Esto es la zona de Cuartel Quinto. Toda esa zona es una zona que se inunda por las pésimas obras que se han hecho. No hace falta que la nombremos, pero pensemos rápidamente en la calle de la Escuela 5, cómo está absolutamente inundada. Y los barrios aledaños también, de un tiempo a esta parte, se vienen inundando, el agua se estanca. El municipio ha planteado la construcción de un canal para aliviar ese agua en el arroyo que tenemos ahí cerca, que es el arroyo Pinazo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en la cuenca alta del arroyo Pinazo. El arroyo después transcurre por los distritos de José C. Paz, Pilar, se encuentra con el arroyo Burgueño en Escobar y genera un vínculo entre varios municipios, y empezó a estar la preocupación de otros municipios. Yo la presentación la hice acompañado del ex secretario de Medio Ambiente del municipio de Pilar, Oscar Salón. También fue concejal allí. Él hizo una presentación en el Consejo Deliberante de Pilar pidiendo que la Municipalidad de Pilar le pida a Moreno que le explique la obra. Nosotros hicimos lo mismo hoy en el Consejo, pedirle al municipio de Moreno que explique la obra. ¿Qué queremos saber? Si se han hecho los estudios hidráulicos para saber si va a perjudicar o no, si va a modificar el caudal de la cuenca conjunta, si se han hecho los estudios hidrogeológicos para saber de qué características son las aguas que van a llevar. Ahí tenemos otro problema. Sobre la calle Galarza hay lo que iba a ser una planta de tratamientos cloacales que está sin funcionamiento, entonces todo el agua cruda va hacia el arroyo Pinazo. Además de más caudal, estamos contaminando hoy el arroyo. Entonces, bueno, toda esta preocupación que deviene después también en prevenir futuros conflictos judiciales. Si después de la obra del canal aliviador el caudal de agua hace que desborde el arroyo Pinazo y se inunda José C. Paz o Pilar, el municipio de Moreno corre el riesgo de atravesar un juicio o una demanda por parte de los otros estados por haber generado una obra que perjudicó a la comunidad. Entonces, bueno, antes de que eso suceda, y como desconocemos el proyecto porque no está publicado, queremos conocer de qué se trata el proyecto de la obra y esto, ¿no? Lo que indica las distintas leyes nacionales y provinciales sobre los cursos de agua, que tiene que haber un estudio de impacto hidráulico y de impacto ambiental. Nos reunimos con el concejal Néstor Joao y con el concejal Juan Gorosito, dos integrantes de la Comisión de Obra Pública, uno el presidente Néstor Joao. Él planteó que él tenía conocimiento de la obra, que él ha charlado sobre la obra con el municipio y que la obra consiste en aliviar una pequeña cantidad de barrios, no la magnitud fenomenal que tiene toda esa zona, sino que son puntos específicos con reservorios de agua y demás. Pero bueno, que esto también tiene que ver con una comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Públicamente no hay nada y nos parece que el acto administrativo de saber de qué se trata esa obra es necesarísimo, porque puede después costarnos a toda la comunidad un proceso judicial con un municipio vecino por inundar su territorio, que además es totalmente loable. Lo que sucede es que si todos esos barrios desagotan su agua que les queda estancada, o el agua de los, incluso el agua de los efluentes cloacales en el arroyo, la inyección de caudal al arroyo puede ser tal, imaginemos en una lluvia, toda junta el agua y con corriente, la inyección de caudal puede ser tal que haga que ese arroyo desborde. Y si ese arroyo desborda e inunda al municipio vecino de Pilar, o más adelante al municipio vecino de José C. Paz o de Escobar, tranquilamente y loablemente la comunidad y el estado de José C. Paz, Pilar o Escobar, puede reclamar, incluso judicialmente, al estado municipal de Moreno qué está pasando, que con una obra perjudica la situación. Hay además antecedentes. José C. Paz y Escobar y Pilar se inundan con la crecida del arroyo Pinazo, con una parte del arroyo Pinazo y el arroyo Burgueño. Entonces, la preocupación, y hay preocupación de los especialistas, nosotros, y remarco esto porque me parece que es importante, el ex secretario de Medio Ambiente de Pilar, un especialista, el profesor Oscar Salón, está bastante preocupado por esta situación, ha hecho la presentación y le pedimos que nos acompañe y replicamos esa presentación en el Consejo.